Tras 4 meses que se realizó la edición anterior, este sábado 9 de abril será la carrera campo traviesa al Cerro Chirripó. Se trata de la edición número 34. Habrá dos distancias, una de 34 kilómetros que llega hasta el albergue Base Crestones, que saldrá a las 7 de la mañana, y la de 12 kilómetros que llega hasta el límite, saliendo a las 7:15 de la mañana. El punto de salida y llegada, como es habitual, es la cancha de deportes de San Gerardo de Rivas en Pérez Celedón. Precisamente el gimnasio de la localidad será el punto de entrega de los paquetes este viernes 8 de abril a partir de la 1 de la tarde y el sábado entre las 5:30 y 6:30 de la mañana. El comité organizador está trabajando de la mano con la Federación Costarricense de Deportes de Montaña para que la competencia salga de la mejor manera, pues en esta ocasión fue muy rápido. Bueno, muchísimo trabajo, no solo para la federación, yo diría para todo el comité organizador, un gran reto. Nunca habíamos trabajado tanto en tan poco tiempo por este evento, ¿verdad? Pero bueno, se logró. Estamos ya a las puertas de la edición 34 de la carrera Chirripó y muy satisfechos. La verdad que demostramos que también se puede trabajar bien haciendo las cosas ordenadamente y tener un evento de calidad como siempre. Asimismo, se esperan retomar muchas actividades. Bueno, el 2022 es un año muy particular. Venimos en un periodo de recuperación en todos los campos, ¿verdad? La apertura deportiva es uno de ellos, así que bueno, estamos enfocados en este momento en el proceso de selecciones nacionales y Chirripó viene a ser un marco ideal para lo que es el proceso de este año. La campeona Idelma Delgado tuvo una lesión que no le permitirá correr este año en la competencia. Estamos muy emocionados realmente. Esto, bueno, Idelma siempre le tenemos un gran cariño, nos mantenemos en contacto con ella todo el tiempo, pero bueno, esto también, ya de por sí veníamos con una alta expectativa de quién sería la campeona de este año, más que todo por la participación que tuvimos el año pasado, recién finalizado. Así que bueno, este año tendremos nueva campeona Chirripó. Sumado a ello, la comisión tendrá una serie de actividades adicionales en la comunidad, porque lo que se espera es la presencia también de la población. Algo que nos ilusiona muchísimo es que ya la gente puede ir a San Gerardo de Rivas gracias a las restricciones. Dios siempre nos ha ayudado el poder terminar el año pasado con la edición 33 y justamente a partir de hoy se liberan un poco las restricciones y los esperamos allá con deliciosas comidas, actividades deportivas, va a estar muy sano, realmente no tenemos actividades que vayan a alterar lo que es la salud de los habitantes que van a llegar a San Gerardo de Rivas, a toda esa gente que nos quiera colaborar, visitar, que son bienvenidos, ¿verdad? Perfecto. Así que este sábado también podrá seguir todos los detalles de esta competencia aquí en TV Sur Pérez Celedón, desde San Gerardo de Rivas.